Aquí estamos, para ustedes, en una semana de diferencia, para nosotros unos segundos de diferencia. Y estábamos hablando de hablar de, bueno, de esa exposición que tienes ahora, de Leonardo Arroba. A mí me ha sorprendido, porque me he ido a buscar, digo, se habrá equivocado, será... No, no, y era claro, ya me he dado cuenta luego que era el diseño, que era genial. Pero claro, en un principio me he equivocado. El Twitter tiene ese problema, que todo está tan comprimido que no viene explicado y a lo mejor... Tienes la mañana tonta, como me ha pasado a mí, y no lo pillas. ¿Qué sería Leonardo en este video? ¿No sería hacker? Posiblemente. O sea, sí, yo estoy seguro que yo. Lo que estoy seguro es que la pasionera de la tecnología digital y de la comunicación. Eso no me cabe ninguna duda. O sea, que hoy en día hacer ese puente de Leonardo arroba, sí, pensando que arroba es un signo que no se utilizaba, por eso se utiliza, y ahora tiene un significado brutal. Brutal, permanente es que y brutal. Arroba X, no sé qué, arroba. Arroba significa comunicación internacional. No, y es que, fíjate, mi hija... Ayer se empañó mucho el cristal de la cocina, una tontería, ¿no? Entonces yo puse WOP, ¿no? Y hicimos un dibujo del 6, el 4, la cara de tu retrato, que hasta ahí llego yo en pintura. ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes lo que hizo ella? Pues puso simbología, claro, porque su vida es digital. Entonces puso XD, tal, no sé qué, dos puntos y paréntesis. Yo decía, coño, tengo a alguien que habla morse, es que... Es que hablábamos, es así. Y bueno, tengo que decir que realmente, ya, cuando hablaba contigo por teléfono hace poco, me decían, yo soy de los que no hablo mucho en las entrevistas, pero lo poco que hablas realmente das un montón de pistas. Decían, tómate algo que está pegado ahora mismo. Y eso es un gran entrevistador. Claro, que si no, yo creo que ahí está no el kit. No dejan hablar al entrevistador. Creo que hay veces que le pones el anzuelo para que realmente vaya ya donde te echa la cuenta, Dios mío. Hablaba, dice, hombre, el tiempo histórico es muy breve. Es que no son tantas generaciones hasta la época de Cristo. Y yo hablaba de mi exposición, que tengo que acabar de mencionar, que está hasta el principio de enero en el Centro Cultural San Chinarro, un minuto de publicidad. Sí, sí. Porque es muy interesante, ¿eh? Porque es la visión sobre Leonardo, 500 aniversario, de diversos artistas, donde yo os pongo este Vitruvio arroba, el hombre de Vitruvio arroba. Bueno, no hace tantas generaciones hasta Jesucristo. El preludio de esta exposición ha sido una magnífica, magnífica charla que nos ha dado en la Asociación de Pintores y Escultores Javier Sierra, Premio Planeta y uno pues, de los grandes investigadores sobre los temas de misterios. Hablábamos también de que los dos conocimos al maestro Jiménez del Oso. Genial. O sea, yo fui al Cairo con Jiménez del Oso. No, no, yo me he limitado a tomar copas, que también está bien, ¿eh? También está bien, sí, ha estado en mi casa. No solo conozco a su mujer, hemos intercambiado cuadros, su mujer y yo, que eran psiquiatras los dos, para que sí, no sí lo supiera. O sea, que realmente... Bueno, y Javier Sierra es uno de estos realmente eruditos del misterio y ha escrito un libro sobre la última cena. Y mucho de la charla que dio fue sobre Leonardo y Jesucristo. Realmente era interesantísimo cómo posiblemente la Sábana Santa daba la pista, el hecho de que pudiera estar hecho con una cámara oscura y que tenía muchos de los rasgos de los personajes de Leonardo. Que tanto ha hecho sobre el tema de Jesucristo, de alguna manera, siempre llenos de guiños y llenos de mensajes ocultos. O sea, que al final, Jesucristo, Leonardo, la exposición, todo está mucho más entramado, y creo que lo fascinante, ¿no? Que realmente todo está mucho más interrelacionado, como puede estar interrelacionado el golf y el arte. De hecho, esa exposición la tenemos que hacer porque sería una pena que, ya que Picasso no hizo una exposición sobre golf, que Julio Mendoza la haga. No voy a estar aquí siempre. Sin lugar a dudas. Eso es una gran idea, pero fíjate... Lo tenemos que apoyar. Ese hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Fíjate que has mencionado tiempos, ¿eh? Hablábamos de tiempos. Tú imagínate, y no ha caído tan raro este tema, y lo hemos hablado en la parte anterior y también entre nosotros, tú imagínate cualquier adelanto de la ciencia, que como además va tan rápido, y yo estaba en una conferencia sobre ello hace 2 años, en el cual me estaban vendiendo a mí la idea de vivir mil años, y claro, en 1000 años los adelantos siguen, y a lo mejor porque no vives 10.000, No es tan descabellado lo que se está hablando. Es cambiar piezas a un automóvil que somos nosotros, ¿no? El que se mueve por la vida, ¿no? El nacimiento de Jesucristo con 2.000 años, yo estaba hablando. Imagínate que tú vives 1.000 años. Qué ridículo son 2.000, ¿eh? Es tu padre. El tiempo cósmico es nada. O sea, es, yo vi una película que se ha hecho otra versión muy interesante en su momento, cuando estuve en Chicago, creo que fue la vi, o en Rochester, que se llama Potencias de 10. Se ha hecho alguna versión de esta. No recuerdo haberla visto. Y es apasionante. Las potencias de 10 es
Esta película empezaba pues con una chica en una playa en Boston. Entonces tú la ves, digamos, a vista de pájaro, y entonces dice, oye, ¿qué pasaría si nos vamos a 10 kilómetros, a 100 kilómetros? La suma, vas multiplicando por potencia de 10, hasta donde llega el conocimiento del ser humano del cosmos. Es apasionante. Se llama potencia de 10 y luego lo que hace es que llegas hasta el mismo punto de partida. Y ahora vamos a hacer potencia de 10 inverso. Y te acercas a la piel y empiezas a entrar. Claro, claro. Entonces empiezas a la célula, neutrón. Y te das cuenta de la magnitud. 1000 años no es nada. No es nada. 100 años no es nada. Por eso que hablábamos antes, de que el conocimiento es expansivo. Y que nuestra capacidad del conocimiento tiene que ser también exponencial. O sea, realmente lo que tenemos que aprender hoy es infinitamente más de lo que tenían que aprender hace 500 años. Pero es poco. ¿Qué vamos a tener que aprender dentro de 1000 los que lleguemos? Bueno, hombre, el mito los de la... Que lleguemos, los cuenta. Que lleguemos, ¿no? Está el mito de la inmortalidad. No solamente es que te puedan congelar o no, sino que realmente ahora estamos con todo lo que es la gran medicina que es la de las células madre, que es la medicina regenerativa. O sea, realmente alguien dice, ¿no?, que la mortalidad es un gen, el gen de la mortalidad, y si erradicamos ese gen. Bueno, todos estos temas que tienen que ver un poco con los temas del misterio, porque al final es apasionante ver dónde están las fronteras entre la ciencia, la tecnología, la religión y el misterio. Y ahí hay, no conocemos todo. Entonces tenemos que dar crédito por lo que conocemos científicamente, pero sabemos que eso es la punta del iceberg. Es así. Fíjate, yo he dado muchas vueltas, has hablado de religión, he dado muchas vueltas, mucha incredulidad, tal, y cuanto más vueltas doy, más llego a la conclusión de que hay alguien arriba, me ha hecho más católico y más creyente y más, que tú puedes ser lo contrario, ¿eh? No hemos hablado de esto, pero cuanto más avanzas en la vida, más filosófico te vuelves, más necesario es esa imagen, por lo menos para mí, y más sentido tiene todo, quiero decir, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Me remito al documental sobre Joan Miró. Como sabéis, Joan Miró, junto con Picasso, estuvieron en la Exposición Universal pagados por la República Española, ¿no? de la República. Con el oro de Moscú, pero esta Guernica, es otra historia. El Guernica se hizo para esa exposición. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, hay teoría de que el Guernica además describe la muerte de un torero, pero bueno, no metamos ¿Ah, sí? en el... Sí, el meterlo le dice Guernica como muerte de torero. Voy a saber porque Pablo Picasso era tan genial como para eso, ¿eh? Bueno, pues el caso es que esta amiga mía, esta pintora y esta mujer, que es Maite Espínola, que es la que organizó, porque podía hacerlo, la exposición de Joan Miró, yo cuando voy a su casa, en directo, hablando de la realidad, digo, vamos a hablar de tu amistad con Joan Miró. No todo el mundo ha conocido a Joan Miró. Ella le conoció, ella de hecho ayudó a que se hiciera la fundación de Pilar y Joan Miró, y se llama Pilar y Joan Miró por ese toque feminista. Porque ella dijo, oye, que es que no conocemos a las mujeres de los grandes pintores. Así que no sé, llámame Pilar y Joan Miró. Pilar Juncosa de Miró. Y os invito de nuevo a que os metáis, porque se conocieron en Mallorca y en este documental que ganó el premio latino de Joan Miró, Maite Espínola y Mallorca, pues lo veis. Pero ahí, y viene a colación de lo que te dice de la religión, entre las cosas sorprendentes, como dice, mira, esta posiblemente sea la última carta de Joan Miró, léela. Y yo... me temblaban las manos, que estaba leyendo posiblemente la última carta de Joan Miró. Bueno, pero es que me dice, mira, este San Antonio es un relicario, era en principio ateo, Joan Miró. En principio. Qué curioso, ¿eh? Este San Antonio se lo regaló la madre de Joan Miró, a Joan Miró, que lo tuvo toda la vida en su mesilla y que me lo regaló a mí. Y hablando sobre la religión, decía Joan Miró, bueno, tú puedes, le decía a Maite, tú Maite puedes creer en Dios, que ella es, bueno, religiosa desde el punto de vista del cristianismo y del catolicismo, pero yo creo en la energía universal. Y de hecho la mayoría de las pinturas de Joan Miró están impregnadas de, eso, de la energía universal del cosmos. Sí, sí. Entonces ahí es donde realmente entramos en los temas estos fronterizos que hay que tener la mente muy abierta. No, tú decías que eras liberal, yo también me considero liberal, pero en el concepto claro del tema, quiero decir... que se puede tolerar mucho, se puede estar mucho, se puede defender además a alguien que no opine lo mismo que tú. Pero también en estos temas tiene que ser así, ¿no? Quiero decir, hay que tener la mente muy abierta, pero está claro que por mucho que piensas sobre ello, por muchas vueltas que le das, por mucho que no entiendes en la vida y por mucho que avanzas en ella, algo existe. Pero vamos a seguir hablando de ello porque ya me han marcado el tiempo.
Y vamos a la siguiente parte y seguimos hablando, porque además, si no, me pongo muy pesado. Hemos hablado todavía de pintura y escultura. No, pero además, no has hablado, por ejemplo, de que tienes una escultura fantástica donde ha estado Rafa y no hemos podido hablarlo. De Diana Kerr, que es algo que te han encargado a ti y es un tema muy, muy especial. El padre Juan Carlos Kerr, y la verdad es que es para mí de lo más emotivo que he hecho, lo más emotivo que he hecho hasta ahora. Vamos a volver a ello y seguimos hablando de lo que quiera este señor y este otro. O sea, es que ellos mandan. Yo de golf, que soy lo único que... De golf me parece que no vamos a hablar mucho hoy. Volvemos ahora mismo. Gracias. Queridos oyentes y televidentes, la familia de Coaching Golf Radio y Televisión quiere desearos una maravillosa Navidad y año. Que seáis muy felices y que el año sea de bendiciones. Y pediros que continuéis viendo Coaching Golf Radio y Televisión, porque si no, ¿qué les vamos a hacer? Les vamos a mandar con Golfi. Os mandamos a Golfi a vuestra casa para convenceros. ¡Feliz año y feliz Navidad! Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Hípica Española. Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida
respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. No olvidéis de darle al me gusta y a la campanita. Yo también veo y escucho Coaching Golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! Segunda parte de la segunda parte. Aquí estamos, la verdad es que no sé por qué no grabamos todo lo que estamos grabando mientras que hablamos aparte, porque es genial, ¿eh? El making of y el off the record, que no lo estamos marcando tampoco y es buenísimo. Pero bueno, hay muchas cosas que contar. Rafa quiere hablar un poco de golf. Venga, cuenta algo de golf, tío. ¿Eh? Es de lo único que, vamos, que sé, porque... No, es verdad. A ver, aparte de comercio, porque ha sido mi vida profesional, ¿no? Pero quiero decir de cara al golf, de que me ha dado tanto, me ha dado tantas satisfacciones, tanta vida, tantas ilusiones, tantos... disgustos de alguna forma, porque juegas mal y te encuentras mal. Yo no llevo comisión sobre el gol, quiere decirte, pero aprovechando que estamos aquí en tu programa, en tomando el aperitivo, Mariano. Muchas gracias. Ahora no me equivoco, ahora. No, ya estás más tranquilo. Estaba un poquito más nervioso, porque a mí las en directo, digamos, como estáis hablando, que tenéis una capacidad increíble. El hecho de estar aquí en unas cámaras me pone nervioso. Porque sí, yo te pone nervioso. Escribirle a lo mejor un discurso a su majestad el rey o al papa, a su santidad el papa, pero decirlo no sé, quiere decirse que de verdad es un defecto que tengo, no un defecto, unas cualidades, ¿no? Pero bueno, hablando de gol, yo me ha hecho, y digo aquí a los oyentes, ¿no?, a los televidentes, que efectivamente los que no juegan, que se enganchen, porque les vendrá muy bien. Yo no se me olvidará nunca la persona que me inició hace 24, 25 años, que de verdad le tengo tanto que agradecer, porque si no, no hubiera disfrutado de este juego, que es sumamente maravilloso. Y yo sé que a ti te gusta también, y otra de las cosas que me propongo es que Julio... Que algún día juegue. Lo estoy intentando, pero como está tan ocupado y no le falta tiempo, no puede. En fin, un poco... Nada. Hay que llevarle a jugar, ¿eh? Hay que llevarle, yo creo que... Te tenemos que llevar, posiciones, ya tienes el cinturón y la gorra. Magnífico, por cierto, magnífico. ¿Qué? Agradezco mucho a Mariano, además. Pues, y a todo el equipo del programa. Muy bien. Bueno, el equipo ya sabes que es amplio y vasto, y es mi mujer, que es la que manda, es la que ordena, es la que me dice lo que tengo que hacer y es como debe ser. Y luego mi hija, que hace lo mismo, pero más bajita,
y luego estoy yo, que es el que estoy contigo y se toma un vino, que es mi función. No, hombre, no hay más. Afortunado, qué bien rodeado estás. No, qué bien lo he hecho, ¿eh? Qué bien lo he hecho, qué bien lo he hecho. Qué bien. Algo tiene la boca en la vertice, ¿eh? Oye, cuéntame, cuéntanos más cosas a los dos, porque tú le conoces muy bien, yo no tanto, pero la verdad es que hemos hablado de Miró. Hemos hablado de Miró y me has dado el pie, terminando la anterior parte del programa, que Rafa me ha acompañado en estos 4 años en momentos muy significativos, digamos, de el volcar más energía, que antes estaba prácticamente 100% volcada a la publicidad, a lo que es la cultura y el arte, y me ha acompañado en momentos muy interesantes, como los premios latinos que comentábamos, y también algo que quizás es lo más emocionante que he hecho y que haré por mucho tiempo, si es que hago más emocionante alguna vez, que fue la inauguración de la escultura de Diana Kerr, me acompañó Rafa, y eso es algo que tiene una profundidad. Yo también tengo hijas, tengo 3 hijas. Ah, sí, bueno. Pero vamos. Puede ¿tú ser también nieta, tienes una hija? Sí, tengo una hija y una nieta. Y una nieta con 1 año y, entonces, y 2 meses. Podemos. Bueno, no, es inimaginable ponernos en la situación de Juan Carlos Kerr y es totalmente admirable la fortaleza que tiene. Y bueno, nadie sabemos cómo reaccionaríamos en esa situación, pero a lo mejor pues simplemente desapareceríamos o nos hundiríamos. Sin embargo, Juan Carlos ha cogido este tema para proteger a todas las personas vulnerables. Eso es algo que jamás le agradeceremos lo suficiente, habiendo sido él víctima de alguna manera de algo tan terrible, indescriptible, ¿no? Indescriptible. Entonces, que el padre te encargue el retrato de su hija es algo que realmente para mí ha sido una gran satisfacción y una gran responsabilidad por lo que significa. También entronca con lo que estábamos hablando antes de cuál es ahora mi interés. Bueno, yo he pasado por épocas abstractas geométricas con la Fundación Juan March en Nueva York, he hecho Bellas Artes, luego controlo muy bien todo lo que es el academicismo y la figuración. Soy de esos pintores que, como dicen algunos, saben dibujar. Lo cual no es imprescindible, pero está muy bien eso de que se puede dibujar y pintar representativamente. Por lo menos eso lo puedo demostrar. Pero ahora realmente, y creo que muy impregnado por lo que es haber creado marcas, o haber ayudado, más que crear marcas, a crear marcas, que es lo que hace la publicidad, trabajar por las marcas, realmente usa muchísimo las marcas, los iconos sociales, es decir, las causas sociales, de alguna manera. Es decir, pues tuve la satisfacción de ser comisario de la exposición de Constitución y Libertad en el Museo de Adolfo Suárez y la Transición, que además está en Cebreros, en Ávila, y mi padre nació en Cebreros, como Adolfo Suárez. Yo nunca había ido a Cebreros, pero siempre había tenido un cuadrito de mi padre de la ermita de la Virgen de Valsordo, que es la Virgen de Cebreros. Entonces, para mí, más aún, yo nunca había ido a Cebreros con mi padre, pero sin embargo él pidió ser enterrado en Cebreros y ahí está. Entonces, que me pidieran ser el comisario de esa exposición, la verdad es que es una cosa que me ha satisfecho mucho. Claro, una maravilla. Pero, iconos sociales, ¿de qué hice yo el cuadro? De algo que ahora es absolutamente latente. El cuadro que yo hice era las banderas de las autonomías. Pero si te mueves en ese cuadro, solamente se ve una bandera, que es la de España. Creo que esto es ahora de lo más vigente, de lo más latente, sí, y es un icono absolutamente social. Es decir, quizá cuando has vivido fuera una serie de años, ves con más claridad todavía, claro, tu entorno. O sea, que cuando tú estás en tu entorno, pues es difícil verlo, estás en medio de la batalla, eres el soldado. Pero cuando eres el general y te vas un poquito lejos, ves un poco cómo aquello se distribuye. Entonces veo más claramente quizá, o desde otra perspectiva, el escenario de lo que está sucediendo en España. Creo que ese cuadro, que además es el único cuadro expuesto en la exposición permanente, porque el Museo Adolfo Suárez y la Transición, que desde aquí os invito a todos a ir a verlo, es fundamental. No es un museo de arte, es un museo histórico. Y además, si tenéis la suerte de que la directora os dé un tour, es maravilloso, porque vais a vivir, y es emocionante, hablando de emociones, en primera mano lo que son objetos, fotografías, documentos de un hecho histórico tan, tan increíble, y ahora es enormemente vigente, que es la Transición Española y la Constitución de 1978. Bueno, la que quieren dinamitar, pero esta es otra historia. Pero ir a verlo, y esto está en Cebreros, es un museo de un valor internacional, absolutamente, el Museo Adolfo Suárez en la Transición, y es un, como dirían, perdona de nuevo el tema del inglés, es un must. Además, tiene curiosidad porque MAST, M-A-S-T, es Museo de Adolfo Suárez y la Transición. Qué pero curioso. MAST, en inglés, con U, significa que es un mandatorio. Uh-huh. O sea, que es un mandatorio. Hay que ir. Bueno, iconos sociales.
el tema de lo que puede ser ahora todo el tema de la protección de los vulnerables está clarísimo que es un tema absolutamente vigente y necesariamente vigente. O sea que ahora mismo, después de la exposición de Leonardo, la siguiente a la que me voy a presentar va a ser la del premio Reina Sofía. Uh-huh. Y lo voy a hacer con los dos retratos de Diana Kerr, evidentemente con permiso del padre. Uno es la escultura, que es la escultura que está en bronce en la plaza. Tú estuviste allí, ¿no? En Pozuelo. Pero que pretendo hacerla en material interior, o sea, que es un icono, pues evidentemente. Y además un retrato en óleo sobre lienzo de Diana Kerr. O sea, que, pero claro, Diana Kerr es ella y todo su mensaje. Que es ese mensaje que Juan Carlos ha retomado como algo, me parece, que le da la fuerza realmente para seguir luchando y seguir viviendo. Que es que se haga justicia. Y eso es muy importante. Joder, y eso sí que lo digo aquí. O sea, cualquier persona que rapta, viola y mata a tu hija de una manera sádica no tiene que salir nunca de la cárcel. Esa es mi opinión. Ahora se llama prisión revisable permanente, que si dentro de X años demuestra. Estos son violadores, son verdaderos depredadores. Pues se ha visto que todos los que salen siguen cometiendo los mismos horrores. Y asesinos, coño. Y asesinos. Pero yo vengo de Estados Unidos y allí, si de repente matan a un policía, sabemos qué es lo que les espera. Aquí estamos viendo que han matado a cientos de personas y a decenas de policías y ahí están en las televisiones y en las universidades. Eso es una vergüenza. Dando una conferencia hace dos días o un día. Estamos en España, estamos en Europa. Eso es una vergüenza. Y eso hay que impedirlo. Hay que impedir que los violadores estén en la calle, hay que impedir que los sinvergüenzas estén fuera de la cárcel. Estamos viviendo un mal momento. Efectivamente, en todas estas cosas estamos viviendo un mal momento, pero no puede seguir. Es decir, algo tendrá que cambiar. O sea, los valores, los principios, al final tienen que acabar con toda esta historia. A pesar de que nos estén vendiendo algo como el futuro, no puede seguir así. No. Tiene que cambiar. Estoy a punto de decir una burrada, pero no lo voy a decir. Pero... No, pero es que es verdad, tienes razón. No, ¿sabes lo que pasa? Hablábamos antes de Estados Unidos. En Estados Unidos la libertad es fundamental. La libertad es decir, con respeto a los demás, pero decir lo que tú piensas, con respeto. Claro, claro, siempre. Es que el primer respeto es hacia ti y tus principios. Y en ese aspecto, quien se calla ante la injusticia es cómplice. Estamos en España, estamos en Europa. No puede ser que aquí la gente tenga temor de nada, porque haya una especie de pensamiento único, una política impuesta. Eso no puede ser. Tenemos que decir y tenemos que hablar libremente, y no solamente de una manera de pensar. No puede ser que se haga una ley para callar la mitad de España. Uh-huh. Eso es una barbaridad en el siglo XXI y en España. Y eso no es permisible. Nos han marcado tiempo. Vamos a seguir a la siguiente parte. Pasamos, pero hay un dato del economista que marca los 10 países del mundo que son democracias plenas. Y no sé, igual lo habéis leído en algún momento. Yo no lo había leído, lo leí hace un mes o mes y medio y me sorprendió. Y está España, no está Estados Unidos, no está Francia, no está Inglaterra. Aquí hay tal cantidad de democracia, y es tan plena que estamos dentro de un índice tan importante como ese de un periódico que es absolutamente imparcial y que está dando una información tan brutal. Y luego hay un banco, HSBC, que dice, bueno, ¿dónde son los 10 mejores países del mundo para vivir? Y en lugar tercero o cuarto marca España. Joder, ¿cómo coño no nos damos cuenta de esto? Bueno, porque tenemos mala memoria. España tenemos mala memoria y permíteme ya que me dejas tus micrófonos, luego si queréis lo censurar. No. Se puede poner una democracia plena como España a un vicepresidente que es chavista. No se puede, porque han destrozado Venezuela y él ha sido parte de ese destrozo. No se puede. No se puede decir que somos cultos, tenemos que serlo. Esto, ¿os acordáis de Golfino, no? Sí. Pues a ver si acaba con esta historia, hombre. Esto lo puedes censurar, lo que ha dicho, si quieres. Que no se va a censurar. Volvemos ahora mismo con la última parte y no por ello menos importante. Volvemos ya mismo. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite.
Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a La Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Última parte, como decía, hay una coletilla ya mía en esto, en todos los programas, no por ello menos importante.
Nos estamos quedando a medias en todo, con lo cual, lo primero, vais a volver, ¿no? Cuando nos invites será un placer. No, no, pero yo claro, no os invito, os invita al Dublín, nos invita Holiday Golf, os invita todos nuestros patrocinadores, a los cuales agradecemos mucho y espero que os lo estéis pasando muy bien. Yo estoy pasándome muy bien y yo creo que toda la audiencia se lo está pasando bien. Pero sobre todo es que tenéis muchas cosas que contar, os lo he dicho al principio. Son tan interesantes, tan simpáticas, tan divertidas, tan... Este señor no va a 45 revoluciones, va mucho más deprisa. Madre pero mía, increíble. Entonces, no es como si hubiéramos hecho dos programas, es como si hubiéramos hecho cinco. Y tiene tantas cosas que contar que da para 50. Entonces, bueno, yo creo que por ahí, ¿no? Una vez, pero, cada dos meses, más o menos, mínimo. Eso es. Yo voy a estar a disposición, sois queridos amigos y los espectadores también. Pero cuéntanos un final, intenta conseguir llegar a un final en todo esto hoy. De lo que íbamos a hablar, que al final es de lo que hemos hablado, que es de arte. No, pero es sorprendente, hemos hablado muy poquito y relacionado con el golf. Relacionado con el golf. Y Diana Kerr, y Diana Kerr también, la escultura. Pero es que hay una cosa que es cierta y tiene que ver con los documentales, que el arte es vida y la vida es arte. Sí, y claro. Eso creo que ahí sí que hemos incidido, porque para hablar de arte, puedes hablar de vida, porque estás hablando de arte. Todos los artistas son personas de su tiempo. O sea, los impresionistas, hablamos de Leonardo da Vinci, era renacentista. ¿Qué somos? Reflejo de nuestro tiempo. Lo queramos o no, somos reflejo de nuestro tiempo. Si existe o no el móvil que hemos dicho. Pero sí que hablemos un poco quizás de las expresiones. Y además, hablábamos antes de la importancia de la vida. Creo que lo más auténtico, y esto es otro de los pensamientos que me lleva un poco a trabajar últimamente, es hablar de lo que sabemos. Y esto Mariano te lo apuntaba del principio. Es que quien más sabe de uno es uno mismo. Y creo que lo más auténtico que cada cual puede hablar es de su propia experiencia, porque ahí no va a haber intermediarios, no va a haber intérpretes. Es decir, Rafa puede hablar de golf con toda la autoridad del mundo, porque juega Bueno, al golf, porque juego, y está muchas horas jugando al golf, muchas horas, y transmite la pasión días, por el golf. Efectivamente. Yo puedo hablar un poco de lo que ha sido mi trayectoria. Mi trayectoria es que mi padre era pintor, yo nací, mis tíos eran pintores. Se nota que no te han leído los 110 para... No llegaba. Por cierto, una pregunta, aprovechando y un paréntesis. Tiempo, ¿Qué hace alguien cuyo padre es de Ávila naciendo en Manises? Bien, mi padre es de Ávila, pero viene a Madrid. Y ahí conoce a los hermanos Algora, que para mí son grandes y primeros influyentes, son mi padre y mis tíos, Manuel y Vicente Sánchez de Algora, que son unos artistas ahora casi de 90 años que siguen pintando como chavales de 20, que es decir, han sido premio Móstoles porque están en Móstoles, premio de la Comunidad de Madrid, son grandes pintores, escultores, ceramistas. Se conocieron mi padre y mis tíos, y mi padre se fijó en la hermana de los hermanos Algora. Se casó con ella, que al final pues han sido mis padres, ¿no? Entonces, como ceramistas, aparte de pintores y escultores, como ceramistas, uno de los sitios tradicionales... Manises, claro. Para mí, Manises, es que para mí fue muy emocionante ir al Metropolitan Museum y ver que tenían en ese momento un apartado dedicado a la cerámica de Manises. Pues yo, ahora que estás hablando de ese tema, yo he comprado mucha cerámica de Manises, efectivamente. Claro, claro. Conocía mucho, aunque ahora desgraciadamente ese mundo ha caído muchísimo, ¿no? Pero conocía muchos ceramistas y tenemos muy buenos recuerdos. Del siglo VIII, desde luego, la cerámica de Manises. Y era genial, ¿no? Y otras marcas que realmente, pero bueno, Manises no es una marca, es una zona, ¿no? Sí, sí. Como el vino de Rioja, no es un vino... Ahora, hay muchas familias donde dicen, papá, quiero ser artista, y dicen, no, hijo, tú abogado, arquitecto. Ya no sé tampoco, porque ahora los abogados arquitectos tienen que ir a Alemania, pero bueno. En una España normal, europea, aquí deberían de tener trabajo los arquitectos. Es que, perdona, quiero eso de ser políticamente incorrecto me gusta mucho. El coleta va a volver, el coleta. Estamos importando a la generación más formada académicamente, que se están yendo fuera, y estamos importando menas. Pero estamos locos. Por favor, o sea, hay que poner un poco de raciocinio. O sea, España tiene que guardar sus talentos y promocionar sus talentos, que es una cosa que nunca ha hecho demasiado bien España, por cierto. A ver si aprendemos, porque otra cosa que yo aprendí en Estados Unidos es que ellos, si algo hacen bien, y son prácticos, pragmáticos, podrán tener otros defectos, pero son pragmáticos y no nadie se lo puede quitar, es promocionar sus talentos propios, porque eso es rentable a nivel cultural. Es que nos quejamos que se nos invade, pero bueno, pero se nos invade porque desarrollemos nuestra propia enorme potencia histórica, que es que la gente conoce todo el mundo, quién es Picasso, quién es Goya, quién es Velázquez, quién es Dalí, quién es Miró. O sea, tenemos, y además, muchos artistas plásticos, por cierto, lo que me siento orgulloso. Era mi familia, en lugar de decir, hijo mío, haz otra cosa, me dijo, no, pues muy bien. ¿Qué quieres? Pues tira. Claro, entonces me encuentro con que entro en Bellas Artes en San Fernando con 16 años. Dice que cuando mis compañeros eran de 20 y tantos, porque era lo que, y me graduó con 20.
Además, yo digo un poco irreverentemente que realmente saqué tantas matrículas porque era tan joven que era demasiado joven para ligar. Si no, solamente no hubiera sacado tantas matrículas. Hubiera estado todo el día en el bar. Perdona, pero como me he leído el tema, te lo haces en los 80 y tenías 21. O cumplías 21 ese año. ¿Sí? ¿Ves? Me he leído los datos. Ahí sale, el hombre de datos que soy yo. Y hago lo que hay que hacer, que es una cosa... que también, aquí, hablando un poco de las partes buenas de que las tiene de la mentalidad norteamericana. La mentalidad norteamericana es que todo lo puedes llegar a conseguir. Luego te encontrarás con tus dificultades y lo conseguirás o no. Pero hay una agencia de publicidad, hablando de publicidad, que se llama Leo Burnett, algo un poco, que su símbolo es una mano tocando las estrellas. Y el eslogan lo que dice es, intenta tocar las estrellas. Quizá nunca lo consigas, pero por lo menos no se te llenarán de barro. Claro. es absolutamente sincero. Que pensemos realmente aspirar a mucho, primero porque se puede conseguir. Algunos han llegado al presidente de gobierno sin merecerlo. O sea, que cualquier cosa se puede conseguir. Si eso se puede conseguir, cualquier medio que puede llegar a presidente de gobierno. Sí, no, pero sí que gente cualificada puede llegar a conseguir grandes cosas. Entonces, a los 20 años me presenta lo que no me podía presentar, que es la Fundación Juan Marx. Los premios de investigación de la Fundación Juan Marx, que estaban reservados, la Fulbright, ¿no? Claro, estaban reservados a, y me presento y bueno, y voy a Estados Unidos con una beca de la Fundación. Una vez que tiene la beca de la Fundación Juan Marx, pues, digo, bueno, todo es posible, me presento a la Fulbright. Es decir, también lo consigues. Joder, pero es que hablamos de... Claro, entonces eso, digamos que con 26 años, cuando regreso de Estados Unidos, ya había visto el nacimiento de toda la tecnología digital. Y hay una anécdota, que yo regreso porque me había dado una otra beca la oficina de turismo de Chicago, que querían que yo fuera allí cónsul, bueno, una especie de cónsul cultural, porque realmente, mientras que Francia se vende muy bien culturalmente, España no lo hace, y estamos dejando que se inventen la nefasta teoría esta negra de la España negra, de la leyenda negra española. Vamos, por Dios, que nosotros hemos ido a América, les hemos dado universidades, hemos hecho el mestizaje, y quienes se cargaron a todos los indios fueron los sajones. Saquemos pecho, que somos españoles, ha sido una cultura avanzadísima, y para los reyes católicos todos los nativos y todos los indios eran ciudadanos españoles. Eso no lo pueden decir la mayoría de los invasores de aquella época. Y por supuesto hay que entrar dentro del contexto del siglo XV. Es que ahora pretendemos juzgar todo desde la vista, desde el punto de vista del siglo XXI. Pero lo que ha hecho España es impresionante. Y a mí lo que más me ha dolido, viendo de Estados Unidos, es ver esta especie de complejo absurdo, ridículo, estúpido. De los, y me encuentro a los separatistas estos, que lo que hay que hacer es ilegalizarlos, diciendo que es que si eres español eres malo. En España. No, señores, eres español, España. Estás en Barcelona, estás en España. Y estás en Cataluña, estás en España. Y si eres separatista, te tienen que legalizar porque tú no puedes elegir quién es el gobierno de España. Eso son cosas que son de sentido común. Venga de Estados Unidos o venga de donde venga. Pero ¿qué está pasando en este país? A ver si de... Por favor, sabemos de lo que estamos hablando. Somos españoles, tenemos una tradición de 500 años de España, tenemos una tradición de 1000 años desde la época de los romanos, y tenemos unos símbolos, una cultura que ya quisiera la mayoría de los países. Y la infraestructura. Y una calidad de vida increíble. ¿A qué viene nadie aquí ahora? Y no mucho menos chavistas y separatistas. Al final, ¿quién tiene que ser el presidente de gobierno? Y cualquier presidente de gobierno que se presa a esto no merece ser presidente de gobierno. Un presidente de gobierno español tiene que defender España, no a los enemigos de España. Y lo digo muy claro, porque se puede decir... Vamos, hay libertad. Yo no he dicho esto, ¿eh? No, he dicho esto, favor, porque no me ha dejado, pero estoy mí, exactamente igual la de acuerdo con él. Que me inviten, que lo voy a volver a decir. Lo que no puede ser es que nadie se haga con un medio de comunicación que monopolice la educación y que cree un pensamiento único, porque eso se llama dictadura. Eso no es democracia. Democracia es que los medios sean libres y que lo sean de todas las maneras. Bueno, el caso es que yo me voy a Estados Unidos, estoy ahí 5 años, y lo que sí que tenía dudas en aquella época era si me apasionaba la tecnología. Y eso también demuestra, es un buen mensaje. Yo decidí Bellas Artes, gustándome la tecnología, y al final descubrí que realmente confluían. Confluyen, han confluido en tu vida. Y el arte terminan confluyendo, y los medios de comunicación terminan confluyendo. Y eso fue lo que en 1986, cuando regresó a Estados Unidos, claro, estaba por llegar la tecnología digital a la comunicación, y los que tienen el presupuesto eran las marcas. Y eso justifica que en muy poco tiempo, siendo muy joven siempre, pues crear mi propia productora y lleve, siendo todavía joven, quiero que sea joven, tanta trayectoria. Y ahora lo nuevo que estoy haciendo realmente es no retomar, sino continuar lo que vengo haciendo, porque incluso haciendo publicidad no he dejado de hacer. Más aún, descubrir la tercera pata del trípode: arte, tecnología y comunicación social.
eso nos lleva de nuevo a los iconos sociales, porque es lo que estaba haciendo siempre. Cuando estaba vendiendo un mensaje de un ministerio, o un mensaje de unos refrescos, o unos mensajes de un coche, en el fondo está vendiendo marca. Claro, quizá eso te permite ver mejor cómo funciona todo lo que la influencia. Tenemos que potenciar la cultura. La cultura tiene que potenciar el deporte. La cultura y el arte son de los mejores medios que hay. Y eso solamente se ha enterado la mitad, digamos, de los políticos de España. Y la otra mitad no se han enterado que la cultura, la educación, los medios son fundamentales. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Pero absolutamente de acuerdo. Para empezar en el tema del Coleta, para continuar en el tema del gobierno, para seguir en el tema de España y, por supuesto, en el tema de publicidad. Y te voy a pedir consejos, le vamos a pedir consejos. Pues yo no soy nadie para dar los consejos. No, es a que vosotros que tienes. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo puedo dar mi opinión, pero consejos, bueno, eso. Nos va a dar opinión, nos va a dar opinión en el tema. Y nos van a dar muchas cosas más. Tiene que volver. Tienes que volver. Con vosotros un placer. Bueno, yo, como tú sabes, ya has perdido el miedo, con lo cual tienes que volver. Yo colaboro contigo, quiere decirte que quiero de alguna forma que Coaching Golf sea algo, y de hecho lo es. Quiere decirte que yo he visto muchos vídeos tuyos, me encanta tu proyecto, me encanta lo que haces. En el mundo del golf estás aportando muchísimo, sin lugar a dudas, y bueno, pues me tienes a tu entera disposición. Pero he de decirte que esto es hípica, que te has equivocado de programa. Porque yo tengo tiempo, quiere decirte que soy un culo inquieto, vulgarmente hablando, sí. Quiere decirte que podría estar jugando, pero juego, tampoco me quiero dedicar solamente a jugar al golf, ¿no? Quiere decirte que a mí esto, hoy he aprendido muchísimo de ti, aún conociéndote. Todos hemos aprendido de él. Eres un libro abierto, eres un libro que te enseña. Y de ti, de estar aquí, pues haber perdido un poco el miedo, porque yo... ¿Lo has perdido? Bueno, al final, si me pongo a hablar, porque soy Géminis y a lo mejor, quiero decirse, o me meto debajo de la mesa, cuando no conozco algo, o de verdad, pues bueno, pues estoy a la altura, ¿no? Me gustaría, ¿no? En fin, dentro de mi modestia, un placer, de verdad. Sí. Y repito, a tu entera disposición. Vas a venir más y... El señor Moreno, pero realmente llamado apellidado Mendoza, va a venir más todavía también contigo y yo creo que vamos a disfrutar. ¿Os lo habéis pasado bien? Maravillosamente bien. Entre amigos, con un vinito y con Mariano, además que es una persona que es encantadora, como veis, y tiene ese carisma que hay que tener para transmitir la proximidad. Es todo mentira, quiero decir, pero yo se lo agradezco. De hecho, soy un tío desagradable y ermitaño y tal, pero bueno, esta es otra historia, pero me pongo en el modo encantador y parece lo que no soy. Y la verdad es que disfruto mucho y yo creo que ese disfrute que han tenido ellos en el programa se transmite, ¿verdad? Y yo creo que ustedes han podido disfrutar mucho con el programa y con los que van a venir, porque a mí me gustaría que vinieran más a menudo y pudiéramos charlar de UFOs, que nos hemos quedado a medias con los OVNIs también, ¿eh? Este programa tiene enormes valores, pero entre los enormes valores que tiene es, primero, que es auténtico, es sincero y es libre. Aquí nadie me ha dicho lo que tengo que decir o no tengo que decir. Y eso es... No, es verdad, no te hemos dicho nada de eso. Y eso es una cosa que hoy en día es un gran valor, así que estoy seguro que los espectadores lo aprecian. Y encima yo soy de derechas, fíjese. Para que luego los diga. Pues un Majo, placer. Ha sido un verdadero placer. Hermano. De verdad. Ellos van a volver cuando quieran, ya lo han visto, y a mí me tienen que aguantar mañana. Y gracias, les agradezco una barbaridad que me aguanten. Hasta el siguiente programa, que será mañana. Cuídense, chao. Chao. Bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión. Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión, Coaching Golf Radio. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp
Más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Queridos oyentes y televidentes, la familia de Coaching Golf Radio y Televisión quiere desearos una maravillosa Navidad y año. Que seáis muy felices y que el año llene de bendiciones. Y pediros que continuéis viendo Coaching Golf Radio y Televisión, porque si no, ¿qué les vamos a hacer? Les vamos a mandar con Golf. Os mandamos a Golfi a vuestra casa para convenceros. ¡Feliz año y feliz Navidad! Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Finanzas en Golf, Par Motor, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es.
concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.